La educación es uno de los temas más importantes para nosotros aquí en De Latinos y como siempre nos comprometemos con nuestra comunidad para traerles la información más completa, especialmente cuando se trata de nuestros niños. Hoy está con nosotros Yolanda Heredia, coordinadora de matrículas, y Karina Jasevic. Lo dije bien, ¿verdad? Encargada de las normas de las escuelas públicas del condado Collier. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en De Latinos. Es un placer para mí recibirlas nuevamente. Vamos a hablar un poco sobre lo que sucedió hoy. Hoy hubo inscripciones, preinscripciones para los niños en edad preescolar, ¿verdad que sí? Así es. Ok, cuéntame. Okay. Bienvenida. Muchas gracias. Hoy día estuvimos en Funtime Academy, que también es un lugar donde tenemos un programa de Head Start. Es uno de los lugares y hubo muchos padres ahí para participar en el programa que tenemos ahí en Head Start VPK. Y vamos a estar en las otras escuelas públicas también para hacer las registraciones. ¿Quiénes son aquellos niños que pueden participar en el programa de VPK? Los niños tienen que haber cumplido 4 años para el primero de septiembre del año corriente. Las familias tienen que calificar por medio del número del núcleo familiar y los ingresos de la familia. Perfectamente. Cuando estamos hablando también de esos requisitos, ¿desde cuándo hasta cuándo son las inscripciones para poder registrarse, ¿no? Nosotros registramos todo el año, el año completo. Perfectamente. Allí estamos viendo los documentos requeridos, los voy a repetir, certificado de nacimiento del niño, prueba de ingresos, también prueba de domicilio. Vamos a hablar un poco de las escuelas, porque tengo entendido que hay escuelas que no participan en este programa y hay otras que sí. Por favor, si me pueden recordar cuáles son las escuelas. Ok, estamos en la escuela Avalon, Parkside Elementary, Calusa Park, Golden Gate Elementary, Golden Terrace Elementary, Vineyard Elementary, Funtime Academy, Village Oaks Elementary in Immokalee, and I think we covered Naples Park. Naples Park, yeah. Perfectamente, y allí estamos viendo algunas de las escuelas, van a ir viendo poco a poco cuáles son estas ubicaciones y también los días y las horas. Es decir, hoy estuvieron en Funtime Academy, pero también tengo entendido que durante todo este mes van a estar inscribiendo, aunque ustedes lo hacen durante todo el año. ¿Es correcto? Cierto. Así es. Correcto. Cuéntenme un poco acerca de el beneficio que tienen los padres, incluyendo a sus niños en este programa. El beneficio es mayormente para los niños, porque no solamente es un cuidado de niños, sino que reciben también educación, reciben también algunas de las pruebas de salud que necesitan para ver si es que oyen bien, ven bien, nutrición también es adquirida, tenemos servicios de salud mental y servicios para niños minusválidos. Todo esto también es muy importante, ya que necesitamos bastante la participación de los padres. Eso es uno de los enfoques más grandes que tenemos. ¿Cuál es la necesidad que ustedes tienen de comunicarle a los padres sobre este programa y qué es lo que deben hacer? Bueno, es bien importante para la educación de los niños empezar a los 4 años y que ellos estén involucrados en la educación de los niños. Es decir, que es bien importante que ellos participen en la clase, que sean voluntarios, aunque a veces tienen dificultad en entrar en las escuelas por cuestión, quizás que no tengan documentos correctos. En el programa de Head Start lo ayudamos a los padres para que participen lo más posible, porque ellos son los primeros maestros de los niños. ¿Esto es un programa continuo o tiene un comienzo y un final? Es decir, ¿esto va con respecto a las escuelas del condado Collier con el mismo horario o no necesariamente? Es todo el año escolar, el mismo horario escolar. Perfectamente. Cuando estamos hablando también de la información, si quieren llamar por teléfono, si quieren escribirles a ustedes, ¿a dónde se pueden comunicar? El número de teléfono de nuestra oficina es el 239-377-0590. Estamos ahí de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Y todas hablan español, ¿no? Todas hablamos español. Y todas quieren tener más estudiantes, más niños hispanos en su programa. ¿Cómo están los padres colaborando con ustedes, los padres hispanos? Muy bien, muy bien. Yo sé que a veces se le hace difícil, pero estamos ahí para ayudarles a ellos.
y ustedes están abiertas siempre a venir al programa y a decirles a todos aquellos que tienen niños con las edades comprendidas para entrar al programa de BPK, que las puertas están abiertas y que ustedes pueden aprovechar esta gran oportunidad para que sus niños comiencen a estudiar desde muy temprana edad, que es cuando comienzan a socializarse, ¿no? Uh-huh. Y a conocer todo lo que existe en el mundo, ¿no? Lo importante también es la adquisición del idioma. Adquisición del idioma, muy importante. Recuerden que nosotros tendremos esta entrevista disponible a través de thelatinos.com. Pero cuando regresemos, seguimos arriba y con nuestros padres les mostramos un lugar de entretenimiento para los niños en nuestra zona. Le diremos dónde para que asista en familia y estaremos haciendo un recorrido por el mundo del entretenimiento. Le adelantamos que Shakira y Rihanna podrían ser vetadas. Le diremos ¿de dónde? Solamente aquí en The Latinos. Quédense con nosotros. Gracias por haber estado.